¡Feliz diciembre, gamers! ¿Están enterados de todas las noticias de esta semana? Quédense aquí para averiguarlas. Mi nombre es Paola y esto es Zona Gamer. Fue lanzado el Nintendo Account en Japón. La compañía nipona estrenó el nuevo servicio que funciona como registro para todas las plataformas actuales y futuras de Nintendo, incluyendo al Nintendo NX. Los usuarios que tengan un Nintendo ID con un Wii U o 3DS japonés pueden entrar al recién lanzado sitio y registrarse directamente o a través de tu red social favorita. El Nintendo Account también se enlazará con Facebook, Google Plus y Twitter. Entre sus aspectos más importantes está el historial de compras, récords de gameplay y también elementos sociales con otros miembros. Además, hay una página especial llamada Descuentos solo para ti y recompensas monetarias por cada 1000 yenes gastados en la tienda. Nintendo Account es parte de los planes de la compañía para desarrollar juegos de smartphones donde participen personajes populares de Nintendo. Esta semana nos llega otra noticia de Nintendo, ya que se rumora que la compañía planea producir 12 millones de unidades del Nintendo NX para el 2016. Un confiable sitio taiwanés llamado DigiTimes, que anteriormente ha revelado información importante sobre Nintendo, comenta que la meta principal eran 20 millones, pero debido a la dificultad de obtener los componentes, los planes fueron cambiados. También afirma que Foxconn Electronics, la ensambladora de los iPhone de Apple, ha sido escogida para elaborar la Nintendo NX. La beta de Street Fighter V ya tiene fecha. Este diciembre, específicamente desde el 17 hasta el 20, estará disponible la beta del juego de pelea más esperado por los gamers. El juego ya se está preparando para la prueba al recibir una actualización nueva hace días, pero a la beta solo podrán acceder los jugadores que hayan preordenado el juego. Street Fighter V será lanzado el 16 de febrero del próximo año para PC y PlayStation 4. Grand Theft Auto San Andreas ha llegado al PlayStation 3. El clásico de Play 2 ha llegado de manera silenciosa y de sorpresa al Play 3 esta semana, como una versión actualizada con trofeos y una resolución de 720. Se puede encontrar tanto en formato físico como digital, el cual pesa unos 2.1 GB. San Andreas está disponible para Xbox 360 y dispositivos móviles desde hace un año, aunque aún no está claro si la nueva versión de Play 3 será la misma. ¿Quién se iba a imaginar que un videojuego de carros jugando fútbol iba a ser tan buena idea? El videojuego ha superado los 8 millones de jugadores y ha probado que una idea sencilla, con una buena ejecución, puede resultar en el mejor videojuego. Este es Rocket League. Desarrollado por Psyonix para PC y PlayStation 4, Rocket League es un juego multijugador de fútbol donde debes controlar un coche y empujar un balón gigante a la portería contraria para anotar goles, mientras evitas que el equipo contrario haga lo mismo, ya sea con saltos dobles o utilizando el bus limitado con el que cuentas para alcanzar altas velocidades. Lo mejor del juego es que no hay reglas, por lo que no habrá faltas ni penalties por chocar contra tus contrincantes para evitar que anoten más que tú. Aunque anotar no es una tarea fácil, ya que la bola es muy juguetona y algo difícil de controlar. Aprender a jugarlo resulta sumamente sencillo, y en un par de partidas incluso el jugador menos experimentado estará anotando goles. Pero, como en los mejores multijugadores, para dominarlo totalmente tendrás que practicar hasta convertirte en el maestro del balón. Rocket League tiene varias modalidades, uno contra uno, como en un duelo, hasta 4 contra 4 jugadores, y a pantalla partida junto con amigos de manera local. También puede jugarse de manera individual, pero la escasa inteligencia artificial y la nula profundidad del modo hacen que se torne un poco aburrido. Psyonix se aseguró de que este título fuera toda una obra maestra con el uso del Unreal Engine 3, que hace que las arenas de combate y todo en general luzca increíblemente bien debido a que los efectos de postproceso son de gran nivel. En conclusión, es un excelente juego, muy bien realizado, que asegura horas y horas de diversión con amigos. Ahora es tu turno de opinar, gamers. ¿Qué piensan de Rocket League y qué estarán jugando este diciembre? No olviden estar atentos al próximo Zona Gamer. Chao, chao.